¿Cuánto fue el precio? Manera de comenzar un juego. Apenas hemos tenido un minuto y el América ya ha tenido que sufrir tres embates que estuvieron a punto de culminar con el balón en las redes. Esto ha sido la locura y todo hace suponer que aún tendremos 89 minutos de emoción, de garra, de calor, en una palabra, de fútbol. Ni siquiera hemos tenido tiempo de dar las alineaciones, pero aquí están. Por el Puebla, Méndez, Aguirre, Robles, Mesa, Gómez, Vivar, Valdés, Villagrán, Segoviano, Bolaños y Padilla. Por el América, Durán, Martínez, el Martillo Pérez, Lozano, Tágano, Colín, Fajardo, Roberto Rincón, Pilser y Arellano. El entrenador del equipo América es el inefable Moncho Reyes, quien, por cierto, apenas está recuperándose de la angustia sufrida en estos primeros instantes. Es más, vamos a pedir a nuestras cámaras que lo capten para que vean ustedes la expresión del señor Reyes. Ahí lo tienen. Bueno, este que se atravesó es el utilero del equipo, el famoso Chanfle. Por el momento no recordamos su verdadero nombre, pero es igual, ya que todo el mundo lo conoce como el Chanfle. Pero regresemos con el juego. Ambos equipos parecen haber tomado un pequeño respiro que, sin embargo, presagia muchas emociones. ¿Sabes a qué el entrenador soy yo, sí? ¿Y entonces por qué te pones tú a dar instrucciones? No, señor, yo únicamente... Además, carne de burro no es transparente. ¿No? No, claro que no. Y tú te me estás atreviendo como si... ¿Cuál fuera el lugar? ¿Cuál fuera el lugar? Ese no fue fuera el lugar ni aquí ni en China, señor. No marcó fuera de lugar, marcó una mano. ¿Mano? Sí.
¡Es mentira, señor! ¡Tampoco fue mano! ¡Está usted ciego! ¡Hombre excelente, no! ¡Vivo! Agua. Está usted amonestado, señor. ¿Y yo por qué, señor? Usted ya sabe por qué. Y a la siguiente, lo expulso del partido. No me extrañaría. Tú cállate, mano. Estás viendo el problema. Dice él. Bueno, no podía faltar la escena chusca, porque da la impresión de que el chample estuviera expulsando al árbitro. No, señor, yo únicamente le estoy devolviendo su tarjeta, señalándole el sitio donde se le cayó a usted. Gracias, chample. Y perdóname, pero esta vez sí tengo que expulsarte a ti. ¿A mí por qué? Porque seguramente hiciste esto siguiendo las instrucciones del señor Reyes. No, señor, yo únicamente... Abandone el campo. Pero es que yo únicamente recogí la tarjeta. ¡Y rápido! ¡Vamos! Bueno, ¿qué opinan ustedes del árbitro? Muy bien, chavo. Ajá. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy buena parada, ¿eh? Gracias. Muy bien. Ahí la llevan. Ahí la llevan. Cuidado con los faules. Buen gol, Valentino. Gracias. Pero fallaste 4. Pero ganamos, que es lo importante, ¿no? Pues sí, eso sí. El tiempo bien. Ataca y ataca. Bien. Uh-huh. Muy bien. Mañana a las 9, chample. Sí, señor. Bueno, muchachos, hasta mañana. Sí. Adiós, Valentino. ¡Espera, Valentino! Perdóname, es que quiero alcanzar a Valentino antes de que suba. ¡Valentino! Perdone, doctor. ¡Valentino! ¡Espérame! Qué bueno que te alcancé. ¿Me das un...? ¿Que tu carro no era amarillo? No, hombre, ese es el otro. Ese es el que uso diario. Fíjate que yo le dejé el carro a mi mujer. ¿Me das una ventana a mi casa? Uy, no puedo, chample. No hay que ser. ¿Qué te cuesta? Mi casa queda camino a la tuya. Ya lo sé, chaparro, pero créeme que no puedo. Otro día con mucho gusto. Oye, es que no veo la razón. Ya la vi. Thank you.
le fue a mi chaparrito? ¿Quién? ¿Viste el partido? Sí, el árbitro pensó que lo estabas expulsando. Mejor hablamos de otra cosa. ¿Alguna novedad? Fíjate que la vecina del 17 ya tuvo a su bebé. Es el quinto. Está lindo, chiquitito. Dan ganas de morderlo. Fíjate que pesó... Pesó 2 kilos 300 gramos. El quinto bebé. Y hay quien no ha tenido ninguno. Voy a dejar esto. Uh-huh. Oh. En 2 minutos está la comida. ¿Quieres una cerveza? Bueno. No habías mandado componer el sillón. Me dijiste que ya lo habías mandado componer. Bueno, es que... pensé que sería un buen ahorro si lo componía yo misma. Tú lo serás. Voy a enseñar algo. Mira, los compré esta mañana en el súper. ¿Para qué? Oh, que de vez en cuando me quite los zapatos para estar más cómoda no quiere decir que toda la vida voy a andar descalza. Pues te diré, tú eres capaz de salir a... Oye, espera. Dijiste a propósito de ahorros y me estás enseñando algo que compraste. Eso no es un ahorro, es un gasto. Ahorro, porque me los compré en el súper y no me los cobraron. Tere, ¿tú te diste cuenta de que no te estaban cobrando los zapatos? Son 299. Es que me di cuenta cuando llegué a la casa. Pues no se imagina cómo se lo agradezco. Ya me habían dicho que me iban a descontar de mi sueldo esta cantidad. Pues créame, señora, no sé cómo corresponder a esto. Muy fácilmente, haciendo lo mismo cuando alguien olvide cobrarle algo a usted. Eso júrelo. ¿Señor Matute? Sí. Pero si está muy ocupado, mejor vengo otro día. Sí, está ocupado. Pero no vengo otro día, mejor espérelo. Gracias. Es demasiado, Valentino. No niego tu calidad de jugador y tu rendimiento, pero 20 mil pesos de aumento. Por favor, pon los pies en el suelo. ¿Perdón? Quiero decir que te bajes de la nube. 20 mil pesos de aumento es algo que jamás ha pedido un jugador en este país. Y 32 goles es algo que jamás ha anotado algún jugador en lo que va de la temporada. De acuerdo. Si
Sin embargo... Ahora bien, pienso que... si el club no puede pagarme lo que yo valgo, no hay problema. Firmo con Real Madrid y asunto arreglado. ¿Por qué no lo dejamos en 17,000 y ya 20,000. Tenemos... 20,000. 18. 20. 20. De acuerdo. Te felicito, Matute. Acabas de hacer un gran negocio. Y perdóname que te deje, pero tengo otro asunto muy importante. Sí, ya sé. Es un asunto con faldas. No. Esta usa pantalones entallados. 95, 60, 97. ¿Y qué 97? Ah, chao, Matute. Señorita, comuníqueme con Reyes, por favor. El chample. Sí, que pase. Pasa, Chamblé. Sí, Chamblé. ¿En qué te puedo servir? Pero si está muy ocupado, mejor vengo otro día. Ah, no, no. Dime para qué soy bueno. Señorita, usted se quedó con el contrato de Valentino. Tráigamelo, por favor. Perdóname, Chample, ¿decías? Ah, sí. Bueno, la idea fue de mi esposa. Ya ve que ellas son las que... digamos, las que gastan el dinero, ¿no? Ah, ya entiendo. Vienes a pedirme aumento de sueldo. Pero si no se puede... Bueno, tenemos muchos gastos, pero si la cantidad no es muy elevada... Señor Matute, aquí está el contrato. Gracias. Con permiso. Si usted prefiere, mejor vengo otro día. No. Me decías que quieres un aumento de sueldo, ¿verdad? Si fuera posible. ¿Cuánto más? Bueno... mi esposa había pensado que si pudiera usted darme 400 pesos más. Pero ya sabe usted cómo son las mujeres. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿No tienes hijos? No. Bueno, pero tú ya llevas algún tiempo de casado. 9 años. Casi 10. ¿Y? Pues... no me digas que no te gustan los niños. Al contrario, me... bueno, no mucho. Me gustan los niños, a todo el mundo le gustan los niños. Pero, pues, no pienso que sean absolutamente necesarios, ¿no? Hay hogares que pueden, sin... Ya, déjalo, déjalo, ¿eh?
Déjalo, retírate. ¿Qué pasó, Chanfle? Brincaste como sapo reumático. ¿Y qué querías? ¿Que me dejara atropellar? Bueno, no se hubiera perdido gran cosa. Mira, ella se llama Gertrudis. ¿Fuera de eso le encuentras algún otro defecto? Oye, hace 20 minutos que empezó el entrenamiento. Ah, sí, pero yo vengo al examen médico. Ah, de veras. El doctor te está esperando en la cancha. Le voy a avisar que ya llegaste. Gracias, Chanfle. Ya llegó Valentino, doctor. Gracias, Chanfle. Ah. Oye, Chanfle, quería preguntarte algo. ¿Sí, doctor? El señor Matute me dijo que... Bueno, que tú le habías contado que no tienes hijos. Sí. Y que llevan 10 años de casados. Sí. Ah. ¿Les han hecho exámenes? ¿Exámenes? Sí, a ti y a tu esposa. Para ver si no hay algún impedimento. Ah, no, no. ¿Por qué no? Bueno, un examen podría decir que no podemos tener hijos. Claro. Eso es lo que no quiero escuchar. Es que una esperanza es una esperanza, ¿no? Entiendo. Pero un examen médico podría señalar también algo que se puede corregir. Pero esos exámenes cuestan dinero. No mucho. Además, yo podría ayudar. Quiero decir, tengo amigos en algunos laboratorios. Aparte de todo, yo podría ver a tu esposa. No es mi especialidad, pero... ¿De veras? ¡Claro! ¿Puedo verla algún día de estos? Cuando usted diga. Bien, ya te aviso. Voy a ver a Valentino. Sí, gracias, doctor. ¿En la cocina, sí? Sí. ¿Tú crees que sirvan de algo? ¿Los exámenes médicos? Sí. Bueno, el doctor Nájera dice que podrían hallar defectos que se pueden corregir. Bueno, eso sí. ¿Pero no estaremos demasiado grandes para tener un hijo? Tere, tú tienes 28 años y yo 35. Somos prácticamente unas criaturas. Sí, casi recién nacidos. ¿Quieres cenar? Sí. Te aviso cuando esté lista. Sale y vale. ¿Vas a querer leche fría? Sí. Lo volviste a componer tú misma. Solamente lo armé. Es que daba muy mal aspecto a la estancia. Sí, Tere. ¿Pero no sería mejor mandarlo componer? ¿Con qué dinero?
Bueno, tal vez si hablara nuevamente con mi señor... Ya sé lo que podemos hacer, espérame. Mira. ¿Te asustó la pistola? No, ¿qué va? Era de mi papá, ¿no recuerdas? Sí, pero ¿cómo quieres que no me asustes? ¿Con esto podemos conseguir dinero para arreglar el sillón? ¿Pretendes que asaltemos a alguien? Ay, chaparrito, no seas bruto. ¿Entonces? Podemos venderla. ¿Vender la pistola? ¡Claro! No sé, pienso que no será fácil vender una pistola, sobre todo no teniendo factura. ¿Pero es mía? Sí, Tere, pero imagínate que... Mira, mucha gente vende cosas en la calle, ¿no? Sí, pero no... Ah, bueno, entonces ¿por qué no vas a hacer tú lo mismo? Es que... Mira, ahí tienes un cliente. Ándale, antes de que entre a su casa. Es que me da pena pensar que... ¿Quieres que lo haga yo? No. Bueno, pues date prisa. Está bien. Perdone la molestia, señor. No me mate. No, señor, yo únicamente quiero venderla. No, señor, no, está usted equivocado. Yo solamente quiero venderla. Pero no me mate. ¿Qué? No, mire usted. Soy padre de 6 hijos. Tengo 6 hijos. Lo felicito, pero yo soy incapaz de matar a nadie. Únicamente quiero vender la pistola. ¡No me mate! ¡Señor! ¿Señor? ¿Te diste cuenta? Sí, pensó que lo estabas asaltando. ¿Y ahora qué hago? Pues devolverle todo. Claro. Espérame aquí. Señor. 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 ¿Ocurre algo? Ay, no, nada. Gracias. No hay por qué. ¿No falta nada? Creo que sí. Paco. Paco, ¿qué pasó, mi amor? ¿Agarraron al bandido? ¡No! Pero algún día lo he de encontrar. Capitán del otro equipo.
empezar el partido entre el Atlético Español y el América. Vamos a platicar con Valentino. ¡Valentino! Mucho gusto en saludarte. Unas palabras para Canal 2. Pues me da mucho gusto poder saludar a la afición del Club América y esperamos dar un buen espectáculo esta tarde. Porque estamos muy bien preparados, Ángel. Me acaban de informar que renovaste contrato por 2 años más con el América. Así es. Así es, llegamos a un acuerdo. Qué bueno. Y conseguiste todo lo que querías. Claro. Porque se decía que estabas exigiendo un aumento de 20 mil pesos. Pues se supone que es un secreto entre el club y yo. ¿Qué opinas del partido contra el Atlético Español? Pues muy duro, Ángel, pero estamos preparados y pensamos ganar. Y ya que hablaste de duro, ¿has pensado alguna vez en asegurarte tus piernas? No, confío mucho en el contrario, Ángel. Ya que estamos hablando de contrario, la gente espera que te muestres en toda tu potencia en empresas mayores con la selección nacional. Pues mientras haya tiempo y vida, es lo que más deseo. Y por supuesto, buscando el gol. Es por eso que la gente quiere a este determinado delantero que frente a los porteros rivales es toda una bomba. No hay quien lo detenga. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Lo maté. ¿A quién? Al ladrón. Ahí estaba. ¿En la televisión? Yo creí que era una ventanita. Es que no es muy cómodo jugar con un ramo de flores en los brazos. ¿Estás bien?
Parece que no ha tenido consecuencias el encontronazo. El muchacho es joven, fuerte, determinado. Este es, al fin, el juego del hombre. Se acerca el final del partido y el marcador continúa señalando 0 para el América y 0 para el Atlético. Sin embargo, ambos equipos han tenido grandes aproximaciones que, si no han culminado en goles, se ha debido tanto a la actuación de los porteros como a la suerte, ya que varios balones han sido rechazados por los postes. Ahora el América cobra un tiro de esquina por el lado izquierdo. Indudablemente, pero un gol al fin. Y esto cuando faltan 5 minutos para que concluya el partido. El Atlético no tiene más alternativa que lanzarse de lleno al ataque, pero falta ver qué escollos pondrá en su camino el inefable señor Reyes. ¡Chample! Sí, señor. Entra a darle agua a los jugadores. Sí. Pero, señor, el juego no está interrumpido. ¡Tú lo vas a interrumpir! No entiendo. Se están volcando sobre nuestra portería. ¡Hay que cortarles el ritmo! ¡Ándale! Pero, señor, eso no sería correcto. ¿Qué dices? Sería tanto como obtener una victoria a base de un acto antideportivo, deshonesto. Mira, ya hablé después, me explicas eso, ¿sí? ¡Ahora lleve el agua! No, señor. ¿Qué dices? Es que usted me está pidiendo que cometa una... ¿Vas a ir o no vas a ir? No. Mira, Chandler, si esos tipos logran empatar el partido, yo soy capaz de voltearte por un... Deportivo. Deshonesto. Esas fueron las palabras textuales del idiota ese. Eso significa tener un traidor en el equipo, ¿no? Digo. ¡Ay, no es la primera vez! ¿Se acuerdan del partido contra el Atlante? Sí. ¿Qué pasó ahí? Nada. Un delantero del Atlante se estaba colando completamente solo y había que pararlo a como diera lugar, ¿no? Y eso fue lo que hizo Martínez. Lo jaló en la camiseta escaso medio metro del área. ¿Y qué fue lo que dijo el chanfle? Es antideportivo. Es deshonesto. ¿Me va a echar a perder a los jugadores? Bueno, todo eso tiene una explicación. ¿Y cuál es? Jalar de la camiseta a un contrario es antideportivo y deshonesto. No, yo estoy hablando en serio, doctor. Yo también, señor Reyes. Tener espíritu deportivo significa precisamente saber luchar con honradez, con hombría, con caballerosidad, pero desgraciadamente el deporte profesional ha hecho que se sustituya la destreza por artimañas, y todo se vale con tal de conseguir un triunfo. Entonces, ¿usted también está en contra mía? No, señor Reyes, yo no estoy en contra de ninguna persona.
En última instancia, estoy en contra de un sistema que prevalece en todo el mundo. En algunos países, el deportista no es sino un artículo de consumo. En otros, algo mucho peor. Un robot fabricado expresamente para ganar una medalla olímpica que le dé mayor lustre a su sistema político. ¿Es eso deportivo? Pues es que... Como usted podrá ver, el doctor Nájera es un idealista. El chanfle también es un idealista. Pues en mi tierra le llaman de otro modo. Digo, yo estoy hablando del chanfle. Chanfle, permíteme. Presta, algunas cosas rodaron hasta allá. Sí. ¿Cuál paquete? El que yo traía. Lo puse arriba para ayudar a levantar las cosas. ¡Chanfle! ¡Espere! ¡Ay! Perdón, es que yo... ¡Ajá! ¡Eres tú! Sí, pero permítame explicarle, señor. Lo que pasó en aquella ocasión es que yo quería vender la pistola. Entonces... ¡Ay! ¡Ay! Escúcheme, por favor. ¡Ahora no! ¡Ay! ¡Agárrenlo, que es ratero! ¡Agárrenlo! Fíjate que el golpe... ¡Olvídalo! Ahora súbete y vámonos antes de que vengan a reclamarnos. No estarás hablando en serio, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿El dueño de ese carro qué culpa tiene? ¿Pero dónde diablos vas a encontrar al dueño de ese carro? Si su carro está aquí, es porque debe estar comprando en el súper. Voy a verlo. ¡Oh! ¡Oh!
¿Y fue muy duro el golpe? Regular, pero debo reparar el daño. Es tan raro encontrar personas como usted. Cualquiera otro se habría escapado. Mal hecho, ¿no? Está bien. ¿Cuál es el número de las placas del coche? 631ACJ. Al dueño del coche, placa 631AC. 631ACJ. Sí. Apenas ayer lo saqué del taller. Voy a dejar esto. Sí. Pero con cuidado. Sí. ¿Y tú vas a pagar la compostura del coche de la cajera? Claro. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? No sé. Tal vez si le recordara al señor Matute lo del aumento de sueldo. Opina algo, ¿no? Es una opinión. Siempre te sentabas acá, pues lo cambié de lugar. ¿Qué? ¡Ay! ¿Cómo puedes estar tan segura de que el tipo ese va a pagar la compostura? Porque es el mismo que regresó a pagar los zapatos que se había llevado su mujer. Ah, eres demasiado cándida. Y tú demasiado desconfiado. ¿Acaso no puede existir una persona honrada? Difícilmente. Recuerda que a mí me asaltaron a plena luz del día. Sí, pero este es distinto. ¿Sabes por qué te mandé llamar? Me imagino, y se lo agradezco mucho. ¿Me agradeces qué? Lo que sea. 300, 200 pesos, cualquier aumento es bueno. No, no te mandé llamar por eso. ¿Entonces? El señor Reyes está muy a disgusto contigo. Mm. Dice que el domingo pasado lo desobedeciste abiertamente. Es que él me estaba mandando... Que esto no se vuelva a repetir, ¿entiendes? Puede retirarse. Con permiso. Esta yo no la rompí. En esto sí te vas superando, Chample. Cada vez que vienes a mi oficina, ocasionas un destrozo mayor que el anterior. ¿Podrían ir mañana al laboratorio? Yo sí. ¿Y tú, Chaparrito? Claro. Les voy a dar una tarjeta. Ya está. Únicamente tendrán que pagar el valor de la ficha. Son 10 pesos por cada uno. Ay, pues no es nada. Gracias. De nada. ¿Quiere una taza de café? Bueno. ¡No! ¿Por qué no?
Se lo dije al doctor. Es que se iba a sentar. Perdón, no entendí. ¿Me van a dar o no me van a dar la taza de café? Sí. ¡No! Por fin, es que otra vez iba usted a sentarse. Y, bueno, cuando falta dinero uno trata de ocultar ciertas cosas, ¿no? Como que da pena. No me digas que no te alcanza el dinero ni para comprar café. No, no es eso. Porque entonces prefiero no dar la molestia. No, ¿cuál molestia? Sí, mira, mejor regreso otro día. No, 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 por favor, nomás eso faltaba. Pero es que me estás diciendo que... Ahí viene ya el café. Por favor, tome asiento. Gracias. ¿445, 450? Y 50 son 500. Tome, abone 50 pesos a la compostura del coche. ¿Pero no le harán falta? No. Pues mire, se lo acepto solo por dos razones. La primera, para seguirle demostrando a mi marido que todavía existen personas honradas. Y la segunda, porque... ¿Creería usted que a mi marido se le ha metido en la cabeza la idea de comprarse una pistola? ¿Una pistola? ¿Una pistola? Sí, porque dice que en la... ¡Yo le vendo una! O sea, que ya con esto queda liquidada la deuda. Bueno, con el valor de la pistola y lo que me ha pagado, hasta le sobran 100 pesos. Tome. Muchas gracias. No sabe lo bien que me caen. ¿No quiere tomar un cafecito? Es que... mi marido está ahí en la puerta. ¿Cómo? ¿Y por qué no lo pasó? Pues... ¡páselo! En dos minutos estará listo el café. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Nos invitan a tomar un café. ¿Qué café ni qué ocho cuartos? Yo no necesito líquido, sino todo lo contrario. ¿Todo dónde está el baño? No sé, déjame preguntar. Está ahí en la recámara. Ese es mi chaparrito. Hola. Ah, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Quieres un café? Sal y vale. Oh. Con permiso. Propio. Solo eso, sino que además ya me... Entonces, sí existen personas honradas en el mundo. Te lo dije. Además, te tengo preparada una sorpresa. Mira. ¡No, no dispare! ¡No, no, no dispare! ¡Te juro que no vuelvo a tomar! ¡No, no, no dispare! ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Perdón. Creo que asusté a mi marido al enseñarle la pistola. Bueno, es lógico. Yo una vez traté de vender esa pistola en la calle y hubiera visto el susto que le metía a un pobre diablo. Podría jurar que llevamos el mismo rumbo, muñeca. Valentino, ¿cómo le va? Ay. ¿De casualidad no es usted la esposa de Chanfle? Ajá. No me diga que usted también va al Club América. ¿Al club? Ah, sí, tengo entrenamiento y ya se me hace tarde. ¡Ay,
qué bueno! Fíjese que llevo más de media hora esperando un taxi. ¿Por qué no le esperes? Más cómodo. ¡Buenos días! Buenos días, doctor. ¿Cómo sigue? Ya lo ve, subsistiendo. ¿Está esperando al señor Matute? No, digo sí. ¿Gusta que lo acompañe? No, gracias. No tarde en llegar Valentino. Chao. ¿Está esperando a Valentino, verdad? ¿Yo? No. ¿No? No. Pues ahí viene. ¿Dónde? Mi amiga me importa. ¿Y ahora qué traes? ¡Hola! Gracias. Me dio un aventón. ¿Sabías que nuestra casa está prácticamente en el camino de la suya? Sí. Le traje los análisis al doctor. ¿Dónde está? Allá enfrente, subiendo la escalera a mano derecha. Luego te veo. Buenos días. Pobre Valentino, ¿anda con cada loca? Esta es mi esposa. ¿Su esposa? Sí, le dio un aventón porque vivimos camino a su casa. Ah, bueno, yo hablaba de otras locas. Ay. Bueno, yo ordené un análisis muy completo, pero aquí hay algo que no me esperaba. ¿Qué? Que está usted embarazada. Claro que requerirá de ciertos cuidados. Por ejemplo... Espere, espere, doctor. ¿Qué fue lo que me dijo? Que está esperando un bebé. ¡No! Sí, no hay ninguna duda. Le dije que debería tener algunos cuidados. Y uno de ellos es no dejar que los nervios hagan explosión. Pero es que... tenemos 10 años de casados y... gracias a Dios. Mi marido... ¿Qué tiene? No lo sabe. Pero si usted misma no lo sabía. ¡Se lo voy a decir! ¡Oiga, espere! ¡Aguarde, oiga! ¡Espere! Bueno.
Le voy a preguntar al doctor para cuándo es. Sí. Espera. Pídele que sea lo más pronto posible. Sí. Ay, chaparrito. Digo, sí, que le preguntes. Sí, le pregunto. ¿Pasa algo, Chample? ¿Eh? ¿Que si te pasa algo? Sí, voy a tener un hijo. ¿Qué dijiste? ¡Que está pateando! ¿Quién? ¡El bebé! ¡A ver! ¡Mira! ¡Toca!
¿Sientes las patadas? Sí. Va a ser futbolista. Ay. ¿De quién es esta pelotita de carne? Agu, 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 agu. ¡Ay, caramba! ¿Quién llegó? Nada menos que yo. ¿Cómo te fue, chaparrito? Bien, tuvimos... ¿De quién es esta pelotita de carne? Agu, agu, agu. Hoy tuve un pequeño dolor. ¿Quieres decir que podría ser...? Ay, no, todavía no. ¿Cómo sabes? El dolor es natural. Los niños se mueven y a veces no se acomodan bien. Es que hay ocasiones en que se adelantan. Pero el mío no. Este tiene que esperar hasta que la América le gane al Atlético en la final del campeonato. Muy emocionada. Yo también. Oiga, ¿pero no le da miedo exponerse a las bolas y a los apretujones? Ay, no. Además, yo no me perdería este partido por nada del mundo. Ay, yo tampoco. Pues ándele, vámonos. Sí, claro, vamos. No sé cómo se me ocurrió venir a esto. Cuando nos casamos, prometiste acompañarme en las buenas y en las malas. Sí, pero a mí no me gusta el fútbol. ¿Y eso qué? A mí no me gusta trabajar y siempre te acompaño a tu trabajo. Ay, ¿no traes tú los boletos? No, ¿tú los tenías? Ah, aquí están. Vamos, vamos. Oye, espera. ¿Eh? ¿Compraste la pistola para defenderte de los asaltantes? Sí. ¿Acaso piensas que va a haber rateros que asalten a medio partido de fútbol? ¿Cómo se conoce que no has visto ciertos arbitrajes? ¡Sorpresa! Oh, lo mismo digo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¡Bájate, bájate! ¿Es usted aficionada al fútbol? ¡Claro! Mi marido pertenece a la América. ¡Ah! Mire, ella es la secretaria del club. Mucho gusto. Igualmente. ¡Vamos! ¡Ay, súbete, súbete! Jamás me imaginé que a usted también le gustara el fútbol. Hoy es la primera vez que vengo. Y solo por acompañar a mi marido. Mira, viejo, te voy a presentar a la esposa del señor honrado. Ah, sí, sí, tanto gusto. El gusto... ¿Qué no nos conocimos antes? Ah, bueno, lo que yo que... ¡Ay! ¿Qué le pasa? Ah, un dolor. ¿Fuerte? Ah, regular. Lo malo es que no es el primero. ¡Súbete, súbete! Listo, listo. ¿De quién es esta pelotita de carne? Agu, agu, agu. Ah, perdón. Estás pensando en tu hijo, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Qué? Es que mi esposa vino al partido.
¡Vámonos de aquí, Yechina! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Sí, señor! ¡Cómo no hacer penalti al Toto Juan! ¡Penalti! Sí, ya lo marcó el árbitro. Ya. Menos mal. Pero Valentino sigue sin levantarse. Es verdad, la camilla. ¡Camilleros! ¿Qué, otra vez? Sí. Déjenme tomar el tiempo. Thank you.
no puede ser. ¡Alabado sea! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. ¡Bruto! ¡Salvaje! Permítame. Ahorita vengo, ¿eh? Con permiso. Oye, ¿a dónde vas? ¿Y ese trozo que le pegó? ¿Qué sigue? Sí, ahorita. Es cosa de minutos. ¿Y por qué no lo expulsa? ¿Aquí? ¡Ay, no! Por favor, señores, a su lugar. Despejen la cancha. Fuera del campo. ¡Vamos, rápido, salgan! Por favor, con cuidado. Puede estar muy delicado. ¡Ey, ya párenle, párenle, párenle! ¡Hasta aquí, muchachos! Pues yo no tengo nada. ¿Qué dices? Que no me pasó nada, ni siquiera me tocó. ¿Qué quieres decir? Que yo me tiré el clavado para provocar el penalti. ¿A poco no soy buen actor? ¿Cómo que ya, penalti, ya, señores? No, sitio. Lo que pasa es que no estamos bien. Portero, a su sitio. Señor árbitro, eso no fue penalti. No admito protesta, señor. Cuando yo marco un... Oye, chanfle, si el penal es a favor de tu equipo... Sí, pero no fue penalti. Estás loco, quítate. Es que no fue penalti. Y dale, deja esto. No lo digo yo, lo dice Valentino. ¿Qué Valentino ni qué nada? De veras, dice que él se dejó caer intencionalmente. ¿Eso dijo? Sí, pregúntele a él. Mira, chanfle, mejor retírate si no quieres que te expulse. Está bien. Pero no fue pena. Vámonos. Con cuidado. Con cuidadito. Mucho cuidado. ¡Valentino! ¡Valentino! ¡La, la, la! ¡Valentino! 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 ¡Golazo! ¡Bien tirado, sí, señor! ¡Bien tirado! ¡Mucho, mi Valentino! ¡Eso es lo que se llama tirar bien un penalti, sí, señor! ¡Mucho! Ya, bien. No sea para allá. Anotado por Valentino, número 8. ¡Doctor! ¡Doctor Máquina!
corredor, ahí lo buscan. ¡Tere! Oye, Valentino, dime la verdad. ¿De veras te derribaron o te dejaste caer? ¿Tú qué crees? ¿Quiere que yo le conteste? ¿Qué cosa? Ni siquiera lo toqué. Pero nada más espérese al segundo tiempo. Es cosa de 15 o 20 minutos. ¿Durante el segundo tiempo? No es casi seguro, pero tú estás trabajando, Chanfle. Anda, yo me encargo de todo. Yo le ayudo, doctor. Pero... yo preferiría quedarme... Ándale, Chanfle, vete ya. ¿Al árbitro que no era penalti? Pues sí, ¿que no viste que le quitó el balón varias veces? Como es bruto de nacimiento. ¿Te da cuenta, señor Matute? Sí. Próxima, te expulso del partido. ¿Qué te pasa, Chanfle? Ya estuvo bueno. Ahora sí te expulso. Fuera de la cancha. No sabe cómo se lo agradezco. Gracias. Al fin nos volvemos a ver, ¿verdad? Hace 2 minutos te dije que estabas expulsado.
¿Qué pasa? Va a tener un hijo. Paco, ¿qué haces? Hazte a un lado. Y nació en el estadio de fútbol. Será el sucesor de Pelé. No, el fútbol no es para mujeres. ¿Niña? ¡Niña! ¡Niña! ¿Ese? ¿Ese es el hombre honrado? Sí. Sí, es precisamente el que trató de asaltarme pistola en mano. No, lo que mi marido trataba de hacer era venderle la pistola. Pero estaba usted tan borracho que... Descansa. ¿Ves? Y además terminaste comprando la pistola. Recuerda que la señora me la vendió. Sí. Y estuviste a punto de matar al pobre hombre. No, no hubiera podido. Esa pistola está descompuesta. ¿Y tú sabías que la pistola estaba descompuesta? Sí. ¿Cuánto le debo? En primer lugar, quiero felicitar al doctor Nájera por su feliz intervención en el nacimiento de esta criatura. Y claro, la felicitación es extensiva para la señora, que también colaboró en el asunto. Pues sí, un poquito nada más, ¿no? ¡Salud! 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 Y en segundo lugar, quiero anunciar que oficialmente la niña recibe los títulos de mascota y madrina del Club América para toda la vida. ¿Oyeron eso? Ya oíste, mi nena linda. Es mi hija. Es la madrina. ¿Eh? Bueno, yo hubiera querido brindar también por el campeonato, pero ya vieron ustedes que la federación decidió anular el partido. Y a propósito, también debo anunciar, oficialmente, que el chanfle abandona el puesto de utilero que ha ejercido durante tantos años. Esto por recomendación del señor Reyes. También por recomendación del señor Reyes, el chanfle pasa a ocupar su nuevo puesto, entrenador de las fuerzas infantiles del club. Bueno, es que estuve pensando que no es malo eso de la honradez en una cancha deportiva. Lo malo somos los viejos, pero los niños, digo. Chanfle, ¿quieres venir a firmar tu contrato? Aquí.